una vez más enfiló todas sus baterías contra el gobierno regional de La Libertad, y es que según el alcalde provincial John Vargas, hasta el momento no cumplieron con las promesas que hicieron a la provincia de Ascope, como el centro de atención temporal, entre otras. No ha cumplido con los 20 balones que ha ofrecido el vicegobernador Ever Cadenillas ese día que se han instalado 20 camas en el ex hospital San Francisco. No ha cumplido con el saneamiento físico legal del ex hospital San Francisco. No ha cumplido con el pedido que le hice yo y otros alcaldes que gestione el permiso ante el Senares en Lima para recargar balones de oxígeno, poniendo nosotros el camión y el personal, el combustible y todo. Pese a todo, John Vargas, el jueves 13 de mayo del presente año, volverá a tocar las puertas del gobierno regional para que esta vez lo ayuden a comprar una planta de oxígeno medicinal. El próximo jueves voy a estar ya ingresando todo el expediente del IOAR al gobierno regional y espero que en el más breve plazo ellos transfieran los 500,000 soles para nosotros poner el resto y en el más inmediato plazo comprar una planta de oxígeno, porque como usted ha dicho, Ascope es una provincia con una alta letalidad de fallecidos, es una provincia sin camas UCI, sin ventiladores mecánicos, donde los ascopanos han muerto y es necesario que los alcaldes sigamos poniendo el hombro. El burgomaestre agregó que como municipalidad provincial pondrán 400,000 soles para la planta de oxígeno medicinal, pero también apoyaron las colectas públicas para comprar otra planta. Esa planta también ha salido de los propios ascopanos, haciendo teletones en Chicame, en Chocope, en Paiján, en Rásur, en Magdalena de Cao, en Santiago de Cao, en Ascope. El 8 se va a realizar en el distrito de Casagrande, porque reitero, en más de 300 y tantos días de pandemia, el gobierno regional no cumplió con la provincia de Ascope. Creo que el gobernador Yempén piensa que es gobernador solamente de Trujillo y no de Chepén, de Virú, de Pacasmayo, de Julcán, de Otuzco o de las otras provincias. Según la sala situacional de la COVID-19, en la provincia de Ascope hasta el momento se han registrado 6,431 infectados, de los cuales 609 fallecieron producto de la pandemia. El índice de letalidad supera el 9%.